Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa De China a tu Cocina. Soy Chen Qing. En esta edición seguimos con las recetas de Huaiyang. Hoy voy a presentarles dos platos con sabor ligero, pero también es una de las características de los platos de Huaiyang. El primer plato se llama habas con jamón. Acostumbramos a comer habas en ensalada y en estofados, pero ahora vamos a ver una preparación diferente. Ahora vamos a ver cómo preparar esta receta. Los ingredientes son 300 gramos de haba fresca, 100 gramos de jamón y jengibre. Los condimentos son sal, pimienta, sazonador chino, azúcar, caldo y almidón disuelto en agua. Primero vamos a cortar el jamón en dados. Primero cortamos en rebanadas, luego en tiras y por último en dados. El agua ya está hirviendo, ahora vamos a cocer el haba. Se debe utilizar haba fresca, bien fresca y pelada. Ponemos una pizca de sal en el agua. También ponemos un poco de aceite. Dejamos cocer un poco. Mientras tanto, vamos a cortar el jengibre en rebanadas pequeñas. El haba ya está bien cocida, ahora vamos a agregar el jamón. Solamente haría falta cocer juntos un ratito. Ahora vamos a retirar. Está listo el preparativo. Ahora empezamos la preparación de este plato. Primero vamos a sofreír un poco el jengibre. Ponemos unas cucharadas de aceite a calentar un poco. Este plato es muy fácil. Puede practicarlo en su casa. El aceite ya está en su punto. Ahora vamos a poner el jengibre. Dejamos sofreír hasta que sale el aroma. Ahora vamos a agregar el haba y el jamón. Un poco de sal. Ahora condimentamos. Tenemos una pizca de sal, azúcar un poquito, sazonador chino y
un poco de pimienta. Recordemos para mezclar bien. Por último, vamos a rociar un poco de almidón disuelto en agua. Está listo este plato. Un placer haber hecho este plato para todos ustedes. Terminamos con el repaso de esta receta. Cortar el jamón primero en rebanadas, luego en tiras y por último en tablas. Cortar el jengibre en rebanadas. Primero cocer un poco las habas con sal y aceite. Luego agregar el jamón. Dejar cocer un poco. Retirar y reservar. Calentar el aceite en su punto y sofreír el jengibre. Agregar las habas y el jamón. Revolver. Agregar el caldo. Condimentar con sal, azúcar, sazonar chino y pimienta. Revolver un poco. Rociar con almidón disuelto en agua. Hoy vamos a presentarles un método para quitar fácilmente la piel de las habas. Poner el agua caliente en un recipiente. Agregar una cucharada de bicarbonato de sodio. Mezclar bien. Luego agregar las habas. ...15 minutos después retirarlas y ponerlas en agua limpia... ...así podemos quitarles la piel fácilmente. El siguiente plato se llama pechuga de pollo con tres delicias. En la cocina china hay muchos platos con tres delicias. Granos de maíz con tres delicias. Tallarines con tres delicias. Ravioles con relleno de tres delicias, etc. En cada plato, las tres delicias son diferentes. ¿Cuáles son las tres delicias de esta receta? Vamos a ver ahora. Los ingredientes son 300 gramos de pechuga de pollo, 50 gramos de hongo orejón remojado, 50 gramos de pro de bambú, 30 gramos de jamón y clara de un huevo. Los condimentos son sal, pimienta, sazonar chino, vino de cocina, almidón disuelto en agua, almidón y caldo. Ahora trabajamos un poco con los ingredientes. El hongo orejón no es muy grande, no hace falta deshacerlo. Lo utilizamos directamente. Ahora vamos a cortar el pro de bambú en rebanadas. Ahora vamos a cortar el jamón también en rebanadas. Vamos a cortar la pechuga de pollo en rebanadas. Después de cortar, vamos a condimentar la pechuga. Ponemos una pizca de sal. Ahora vamos a poner la clara de huevo.
mezclar bien, espolvorear con almidón. Haría falta mezclar un poco. Está listo el preparativo. Ahora empezamos la preparación de este plato. Primero vamos a calentar el aceite para saltar la pechuga de pollo y otros ingredientes un poquito. El aceite ya está en su punto, ahora vamos a poner primero la pechuga de pollo. Vamos a saltar la textura del pollo hasta que cambie de color. Ahora vamos a agregar otros ingredientes. El jugo de bambú, un corepón y el jamón. Ya es suficiente, ahora vamos a retirar, escurrir y reservar. Ahora ponemos un poco de caldo para preparar una salsa ligera para este plato. Ahora vamos a poner una pizca de sal. Rociamos con un poco de almidón disuelto. Ahora vamos a agregar estos ingredientes. Ponemos un poco de vino de cocina. Vamos a poner un poco de pimienta y sazonador chino, un poquito. Revolver para mezclar bien. Y está listo este plato. Placer haber hecho este plato delicioso para todos ustedes. Terminamos con el repaso de esta receta. Cortar el puré de bambú y jamón en rebanadas. Cortar la pechuga de pollo en tajos. Condimentar la pechuga de pollo con sal y mezclar bien. Agregar la clara de un huevo y almidón, mezclar bien. Calentar el aceite. Saltear primero la pechuga de pollo hasta que cambie de color. Agregar el hongo orejón, el puré de bambú y el jamón. Revolver y retirar. Poner cucharones de agua a calentar. Agregar sal y rociar con un poco de almidón disuelto en agua. Agregar los ingredientes. Rociar con un poco de vino de cocina. Condimentar con pimienta y sazonador chino. Revolver y servir caliente. Ya hemos llegado al final del programa de hoy. Esperamos que les haya gustado. Vale la pena practicar estas recetas en su casa. No se olviden de mandarnos las fotos de los platos que aprendieron con nosotros. Chao, hasta la próxima edición.